Bueno, ahora vamos a hacer el punto tallo o yerba. Acá marqué, como siempre, el inicio. Y a diferencia del punto atrás, en este vamos a empezar por donde sale, en la misma línea de donde comienza nuestro bordado. Voy a bajar el pulgar de mi mano complementaria, o sea, las que somos diestra, el pulgar izquierdo, y las que son zurdas, el pulgar derecho, nos va a tirar el hilo o la lana hacia abajo. Y vamos a ir haciendo puntadas parejas y que salgan lo más cerquita posible. Tampoco hace falta que salgan en el mismo lugar. Salgo, bajo, voy para atrás, bajo. Siempre trato de que el largo de la puntada sea parejo. Entonces, al tener el hilo arriba, se va a ir formando una especie de cordoncito. Como su nombre lo indica, punto tallo o punto yerba, se conoció siempre. Es ideal para hacer tallos, para hacer contornos y también para usarlo como punto relleno. Que el procedimiento va a ser el mismo que usamos con el punto atrás y con el punto partido. Siempre vamos rellenando de afuera para adentro, como que fuera una espiral. Si yo acá me olvido de bajar, se produce un error que queda muy feo y se nota mucho en el bordado. Tenemos que desarmar si nos pasa eso, no hay forma de solucionarlo de otra manera. Cuando llego al final, si yo ahí corto, me va a quedar ese feo. Entonces, cuando termino, es como que formo el último punto, me voy al medio de ese que estaba bordando y bajo. Entonces ahí también quedan todas las puntadas armónicas. Voy atrás, hago nudo y corto. Como verán, cuando el punto está bien hecho, cuando hago el punto tallo, atrás se me forma el punto atrás. Me quedan al revés. Quedan los puntos invertidos. Bueno, ahora lo voy a hacer con hilo también. Parejitas las puntadas. Este es hilo mouliné. El hilo mouliné es el que trae 6 hebritas y que se pueden separar en 2, en 3, en las que yo quiera. Pero yo lo estoy haciendo con la hebra completa, con las 6 hebras. Y este es lana semigorda. Les aconsejo, nuevamente les digo, empezar con lana semigorda. Y lo mismo. Voy a bajar para que se me forme la última torsadita. Voy atrás y corto. Y acá también se ve el punto atrás. Les voy a mostrar cómo hacer un par de vueltas, aunque sea en este circulito, con punto relleno. Puede ser el centro de una flor esto. Entonces siempre voy cruzando hacia mí el hilo. Lo cruzo. Recuerden que cuando terminen la clase les va a llegar un link de acceso a YouTube para que les queden grabados los puntos que vieron hoy y un diseño donde los puedan aplicar. Bueno, acá les quiero mostrar cuando llegamos. Si se nos tiende a desarmar el punto, hacemos las puntadas acá. Ven, cuando estamos dando la vuelta, hacemos las puntadas más cortitas. Y acá, cuando llego al encuentro del otro punto, puede quedarme justo, y si no ya me voy para adentro, lo marco. Ven que acá, como lo hice media larga, me queda así. Bueno, este error se corrige desarmándolo. Vamos para atrás y lo hacemos más, las puntadas más cortitas. Y entonces ahora ya empiezo a dar una segunda vuelta.
y así lo voy a hacer sucesivamente hasta completar todo el diseño. Daré 2, 3, 4 vueltas, las que sean necesarias. Yo me voy fijando, si la puntada tiende a desarmarse, la voy acortando. Esto queda muy lindo también para rellenar el centro de una flor, por ejemplo. Bueno, acá ven que ya casi llegué hasta el final. Me hace falta, hago una puntadita más para y ahí ya cierro. Ahí veo que me está quedando un poquito de luz, voy a hacer como una especie de trampita y me voy a volver acá y le voy a hacer una puntadita. Esa luz se produjo porque estaba la puntada muy larga y ahí me queda todo relleno con punto tallo o yerba. Cuando está terminado, voy atrás, hago un nudo y corto.